Si hay algo a mí en esta vida que no me puede faltar, eso es el mate. Lo tomo en cualquier lugar donde vaya, lo tomo todo el tiempo, pero hoy me quedé sin yerba. Así que vamos a comprarla para arrancar el día. Tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo, las infusiones nos acompañan en todo momento. Para estudiar, para concentrarnos, para trabajar, para despertarnos. O en el caso del mate, para compartir con otros, aunque también lo puedes tomar solo. Dios, qué frío que hace. Bueno, ya tenemos lo nuestro, la manda especial, mi favorita. Vamos a preparar todo porque me tengo que ir y, obvio, nos vamos a llevar el mate. Este año la Basílica Santa Rosa de Lima cumple 90 años y sacó una edición especial de remeras de algodón, que por supuesto me compré una. Vamos a buscar algo para comer, que ya son las 2 de la tarde y no comí nada desde ese cereal de la mañana. Literalmente te puede faltar todo, tener la heladera vacía, no tener nada comestible, pero si tenés yerba mate y agua caliente, ya está. Lo gracioso es que voy a comer y ya estoy pensando en el mate de la tarde, a qué hora lo voy a hacer, cuándo voy a poner el agua. Eso te habla un poquito de la dinámica de alguien que es muy, muy matero. Tres empanadas.
definitiva, el mate no es solamente una infusión, es un estilo de vida. Que tiene diferentes yerbas. Distintos recipientes hechos de diferentes materiales. Y hasta diferentes bombillas. ¿Pero qué la hace diferente al resto de las infusiones? Que el mate se convierte en una compañía donde sea que vayas y lo que sea que hagas. No importa dónde estés, siempre vas a poder conseguir agüita caliente para el mate. El mate es sinónimo de compañía, de descanso, de desayuno o incluso de merienda. Hace mucho frío, me voy a abrigar. Tomaban nuestros ancestros gauchos y lo seguimos tomando nosotros al día de hoy. Mirá si no es una bebida vigente que atraviesa generaciones. Una ambulancia. Y por sobre todo, el mate es el único que se puede compartir, así que también es sinónimo de encuentro. En el ocaso de este sábado, estoy esperando a mi china para tomar unos ricos mates. Nosotros nos vemos la semana que viene.